Muy buenas tardes, bienvenidos a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falconi, con todo nuestro equipo y con todos ustedes desde distintas ciudades del país y distintas ciudades de la región, estamos compartiendo este espacio para construir aprendizajes, para construir experiencias con arquitectos, empresarios de la construcción y donde vamos viendo cómo cambian todas las transformaciones que estamos teniendo en nuestra industria y en nuestras ciudades en este tiempo de cambios tan fuertes con el escenario de pandemia. Justamente, si algo vemos que ha cambiado cuando vamos al centro porteño, antes más todavía la desolación que teníamos en las calles por un lugar administrativo y turístico, y aún hoy es uno de los temas que es imprescindible conversar sobre el cambio que tenemos que hacer, sobre las transformaciones que tenemos que hacer en el repensar el centro porteño. Y para ello tenemos un panel realmente soñado con el arquitecto Emilio Riboira, es titular de un estudio tan importante como Hampton Riboira y actual presidente del CEPAU, que ha estado muy activo en encontrar, articular soluciones junto con la ciudad. La arquitecta Silvia Fajre, era fundamental tener a una consultora y asesora en temas de urbanismo, de planificación urbana. Un estudio como es el de Alonso Cripa, un estudio de jóvenes emergentes, que también nos interesa muchísimo su opinión y están haciendo trabajos de investigación. Ludmila Cripa y Mariano Alonso. Y también el arquitecto Damián Binzón, el estudio MSG-SSB, también un estudio muy importante del país, y también es un estudio que está en el centro porteño, radicado. Así que muy interesante la visión, con muchas obras que han hecho también en este lugar. Y tenemos un invitado especial, que es el arquitecto Luis Grossman, que además de su extensa trayectoria profesional, es periodista, muchos años de periodismo, de arquitectura, es el maestro de los periodistas arquitectos como yo, y también ha sido director del Casco Histórico de Buenos Aires, con lo cual es un panel de lujo y Luis Grossman se va a sumar en la parte del debate, que el debate de hoy va a ser muy interesante, como les decíamos, es muy interesante que ustedes puedan también participar desde el chat y desde las preguntas. Y bueno, vamos a también tener una participación, como siempre, de las empresas que también construyen con nosotros este espacio. Así que un agradecimiento muy grande a todas estas empresas que nos acompañan y que nos apoyan a través de Alicia Falconi. Hola a todos. Buenas tardes, muchas gracias a nuestros panelistas de hoy por acompañarnos y una bienvenida para la audiencia. Con Hernán siempre agradecemos a las empresas que nos apoyan en cada evento y comenzamos hoy por nuestro partner Daikin, la tecnología más avanzada en aire acondicionado. Es la creadora del sistema inverter y equipos con un nuevo refrigerante ecológico que ya comercializan en Argentina. Las empresas premium son Shower, barandas de vidrio templado y aluminio, hidromasajes, accesorios y mamparas para baños. Blindex, la solución acertada para cerramientos seguros que produce BASA. Los sponsors son Arquidrai, construcción en seco, que optimiza los tiempos de obra. Grupo A2, módulos, mobiliarios y sillas para espacios de trabajo. Moldumet, revestimientos para paredes y perfiles para terminaciones. Mencionaremos también a las instituciones que nos acompañan: CEPAU, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Colegio de Arquitectos de Mendoza, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Colegios de Arquitectos de Rosario, Distrito 2, la Universidad Kennedy, ALADI, Asociación Latinoamericana para el Diseño Industrial, y DINA, Diseñadores Nacionales Argentinos Asociados. A todas las instituciones, muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros media partners, Arias, Arca, Arquinoticias, Arquitectura y Construcción desde Tucumán, la revista Bio desde Santa Fe,
la revista Arquitectos y CBAR desde Córdoba, Casa Country, Clima, Cristalizar, Doppler, Espacio y Confort, La Debi, el diario Los Andes de Mendoza y OID, que es el portal de Daniel Gómez, que nos acompaña también con el streaming en YouTube, siempre en todos los eventos. Seguimos entonces con nuestro programa. Y bueno, ya vamos entonces a nuestro primer orador de hoy. Es un placer para nosotros presentar al arquitecto Emilio Riboira, socio de Hampton Riboira. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Hernán? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Por todo lo que están haciendo desde el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, articulando gracias. Con el gobierno de la ciudad. Y bueno, y también han estado muy activos con todos los temas que tienen que ver con este tipo de cambio, como decíamos, y especialmente con el tema de qué hacemos con el centro porteño en el área central. Así que es muy visible y muy activa la actividad que está haciendo el CEPAU. Y te voy a presentar brevemente. Bueno, Emilio es, como les decía, socio del estudio Hampton Riboira desde el año 85. Es un estudio que ha hecho obras de arquitectura y también de urbanismo. Por ejemplo, la banquina de Puerto Madero en los años 90, el reciclaje para el Van Boston, también en el centro. Y bueno, y como les decía, muy activo en su desempeño profesional institucional, digamos, ¿no? Presidente del CEPAU desde el año 2020, trabajando activamente en planes, por ejemplo, un estudio de 60 inmuebles que hizo el CEPAU, fue antes de la pandemia. O sea, este tema ya estaba antes de la pandemia, de qué hacemos con el centro porteño, ¿no? Bueno, es director del programa Moderna Buenos Aires con el CEPAU y, bueno, fue consultor internacional en OEDA, de planeamiento físico y subsecretario de planificación urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, jurado en diversos premios, empezando por el concurso de Puerto Madero, también en premio Conex, todos los concursos que se hacen desde la Sociedad Central de Arquitectos, desde el CEPAU. Y bueno, nos gustaría, Emilio, que hoy nos puedas plantear cuáles son, desde tu visión como profesional, los principales problemas que tiene el centro porteño y cuáles pueden ser algunas de las soluciones. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, gracias, Hernán. Como vos mencionaste, hoy voy a hablar un poco como presidente del Consejo Profesional, un poco como profesional de la arquitectura apasionado por la profesión y mucho como porteño, mucho como ciudadano. Es un tema de lo que podamos sumar a ver qué nos pasa en el centro porteño, nos toca en el corazón de la ciudadanía. Así que bueno, poder ver siempre en un esquema rápido, esto es algo que hicimos para una publicación Habitare, la publicación italiana que nos pidió algo sobre Puerto Madero. Esta mancha rosada de nuestra ciudad es lo que le da sentido a esto que pasó a llamarse el centro. El centro, los porteños al centro le llamamos el centro, no es el downtown, no es la ciudad de abajo. Y este centro cobra un sentido, esa mancha, no es casual que esté rodeada por la estación de ferrocarril Retiro 11 y Constitución, y la presencia del puerto. Se hace intensa la mancha contra el puerto, que es donde se asentó en algún momento la palma de esa mano, que sus dedos irradiaron al país, que le dan a la identidad de este centro una presencia que ya no es solo del centro, metropolitana, sino que es nacional, es provincial, es nacional y es global. Eso es lo que le da sentido al mito. Las grandes ciudades del mundo son mitos. Es interesantísimo en nuestro caso, desde Borges hasta Dolina, revisar qué es el mito de Buenos Aires. Y el mito de Buenos Aires tiene que ver con el centro y tiene que ver con el puerto. Y los mitos de las ciudades tienen que ver con la identidad, el carácter, la sensación social que la ciudad y su pujanza despierta. Parte de esa radio que se irradiaba desde el puerto al ida y vuelta
de energías a todo el país es parte de nuestro problema también, como muchas veces hemos visto, y generó una concentración en este centro que le ha dado esta potencia tan importante. La situación de la identidad del centro tiene que ver con sus ciudadanos, es un fenómeno de la ciudadanía. Es un fenómeno, si uno busca estas imágenes, con la nostalgia en una mano y la innovación en otra, la búsqueda de qué nos depara el futuro tiene que ver también con la identidad de qué es lo que somos y qué es lo que queremos. Este centro que se fue concentrando actividades institucionales, gubernamentales, judiciales, legislativas, financieras, comerciales y una enorme centralidad también en lo educativo, en lo cultural y en el entretenimiento, fue dejando de lado en su actividad a la residencialidad que originalmente tuvo. Estos puntos, estos nodos, como esta foto maravillosa de Diagonal y Florida, muestran ese vigor. Hay que imaginarse que esos edificios, muchos de esos, no estos en particular, pero en esas pequeñas, eran grandes cantidades de oficinas chiquitas, no grandes plantas de oficina, esta diversidad, fue perdiendo una de las grandes riquezas que tienen las ciudades y que tiene la evolución del mito de las ciudades, que es el uso mixto. No es casual que esta espontánea encuesta de recién le haya dado esa preeminencia a la residencialidad, porque realmente hoy, que la coyuntura de una crisis sanitaria nos pone en la evidencia de la pérdida de sentido, casi como la muerte del mito, hoy día, lo que estamos viendo en la mayoría de las imágenes que nos inundan de esta desolación, de esta falta de población, es como que la crisis sanitaria por un lado y la descomunal innovación tecnológica digital por otro, ha permitido que casi el 90% de la gente que trabajaba y le daba sentido a nuestro centro haya pasado a trabajar en sus casas y que hayamos pasado a convivir en estos ámbitos abstractos como el que estamos conviviendo ahora. Esta charla hubiera sido fantástica en otro momento en el auditorio del CEPAU, por ejemplo, de cualquier otra institución ni de la profesión. Esta modalidad de trabajar a distancia, que llegó para quedarse, porque lo vamos a seguir haciendo, se volverá a recuperar la actividad en el centro, pero no va a ser de la intensidad, no importa, es corta la charla, hay estadísticas, hay cosas que se analizan, pero yo creo que frente a la situación en la que estamos, tenemos que revisar cuatro instancias. Una es cuál es nuestra oportunidad. Todas las crisis también significan oportunidades, cosa que nos hemos acostumbrado a leer bastante pandemia mediante. Y nuestra oportunidad es la de reencontrar una nueva vitalidad en la cual el atractivo del mito vuelva a surgir, particularmente por la reaparición de la residencialidad. La forma de reconvertir edificios actualmente de vivienda en edificios con stock edilicio que tiene como cinco tipologías diferentes, pero que tiene estrategias posibles y sencillas, están acompañadas de una situación que me parece que es la segunda importante después de la oportunidad, que es el consenso. La intervención importante en la recuperación del centro porteño tiene consenso político y social. No es lo mismo que la discusión y el debate sobre la costa de Buenos Aires. Hay opiniones muy encontradas sobre cómo trabajar el devenir de la costa de Buenos Aires. El centro no es lo mismo que Costa Salguero o la ex ciudad deportiva de Boca. No hay fuerzas políticas encontradas en que hay que recuperar el centro. Y la ciudadanía está dolida en su conjunto. A todos nos duele que al centro le pase lo que le está pasando. Entonces, esa oportunidad y ese consenso tienen que cristalizarse en mecánicas de gestión.
Por un lado, el Estado tiene que tomar la voz cantante, es este, el motor que tiene que mover esto. Hay proyectos de nosotros, como decía Hernán, hemos tenido la oportunidad o estamos teniendo la oportunidad de dialogar permanentemente. Hay tres proyectos de ley presentados, que después ustedes visítenlos. El plan de reconversión del centro porteño del diputado Manuel Socías, que propone una mecánica de interacción entre propietarios de oficinas y habitantes, el régimen de promoción residencias estudiantiles y la ley del Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable. Búsquenlos después y mírenlos. Son cosas que están en marcha. Pero no está armada una unidad de gestión para este recinto que envuelve San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Alem. Y la intervención, yo defendiendo la actividad de los arquitectos, no es una intervención compleja. No hace falta un concurso internacional para que venga a decirnos Björk e Ingels cómo intervenir en los edificios existentes. Porque para recordar algo, me gustaría, similar a esto, quiero visitar, para ya ir cerrando esta charla corta con ustedes, otro mito, que es el mito antípoda al centro, que es el mito del barrio. Mito, de vuelta, desde Borges hasta Dolina, se puede leer muchísimo del mito barrial. Mito que ustedes saben, con nuestro estudio, esto es Palermo Viejo, hemos transformado esto en nuestra ciudad de cercanía de los 15 minutos. Yo vivo en una ciudad de cercanía desde el año 82. Mis hijas y hijos grandes han ido al colegio acá, yo trabajo acá, y yo estos son mis 15 minutos. Lo he practicado. Y lo interesante de este barrio, faltan varias manchitas negras en esas obras que hemos hecho en el estudio, es que es como la antípoda del problema del centro. Esto, que lo que atrae del barrio, el mito del barrio, es la domesticidad, la residencialidad, la peatonalidad, le faltaba incorporarle otros aditamentos. Si hubiéramos hecho la encuesta para el barrio, se hubiera dicho que había que agregarle condimentos. Algunos dicen que por culpa nuestra, al haber reciclado el taller, se ha ido el barrio un poco de rosca, como pasa en todas las ciudades del mundo, la gentrificación es así. Pero bueno, ya para ir cerrando, este viejo edificio del barrio, en un momento del barrio deteriorado, el deterioro de los barrios era parecido al deterioro del centro, en un momento lo transformamos en el bar El Taller, y me parece que es oportuno ahora poder mencionar algo que siempre en nuestro estudio nos ayudó, que es la sensación que este poema de Goethe tiene con los rulos, con los ciclos de la realidad. Y dice así: la naturaleza siempre está creando nuevas formas. Lo que ahora existe no existió nunca antes. Lo que existió en el pasado no volverá. Todo es distinto y sin embargo siempre es lo mismo. Este ciclo entre el día antes y el día después, terminar de descubrir todas las deudas sociales que teníamos en nuestra realidad urbana del día anterior a la pandemia, se va a tener que cerrar en el ciclo del día después, esperamos, de la manera más feliz posible. Para cerrar, les dejo acá, esto era lo que les comentaba antes, el CEPAU, recientemente, si entran en la web CEPAU y cliquean ahí donde dice noticias, le aparecen noticias anteriores, y al cierre hay una, de como se veía en esa imagen, una serie de links en los cuales pueden ver las notas de opinión del Observatorio Metropolitano, cómo salvar el centro porteño, hay una serie de links que le dan pie a que esto que yo le estoy diciendo en 10 minutos lo puedan seguir profundizando. Así que bueno, muchísimas gracias, Hernán, y bueno, fue un gusto poder decir esto en modalidad relámpago. Hablar de los mitos, qué lindo ese abordaje. Y bueno, los ciudadanos y estas cuatro instancias, solo para destacar algo después, Luis Grossman se va a encargar de conversar más contigo, pero las palabras, ¿no? Esto de cuál es la oportunidad, ¿no? De crisis y oportunidad, pero en el medio tiene que haber cambio, tiene que haber transformación, ¿no? Pero
Hablas de la nueva vitalidad, del mito y cómo reconvertir los edificios en vivienda, ¿no? El segundo, el tema del consenso, ¿no? La política social tiene que haber consenso, pero lo hay el consenso, vos decís. Y después las instancias de gestión, ¿no? El Estado como motor, pero trabajando en conjunto con instituciones como activas, como lo está haciendo CEPAO, los arquitectos, la gestión, qué importante, y la intervención, ¿no? Y qué belleza esas fotos antiguas también, Emilio. Así que bueno, vamos a seguir entonces con estas visiones desde distintos lugares. Muchísimas gracias. Y bueno, necesitamos, muchas gracias. En esta instancia tenemos que escuchar a una urbanista, ¿no? Y para ello invitamos a Silvia Fajre. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Hernán, qué gusto estar acá. Me encanta esta convocatoria. Bueno, muchas gracias. Estás en Salta, ¿no? Actualmente. No, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que ahora. Buenos Aires. Sí, sí. Habíamos hablado y ahora ya estás de vuelta aquí. Bueno, sí, la verdad que es un tema tan imprescindible y tan urgente, ¿no? Y qué importante que podamos este espacio como construir un poco pensamiento entre todos. Así que era muy importante porque estamos viendo todo lo que estás comunicando sobre este tema. Y te voy a presentar brevemente y ya para tener el placer de escucharte. Bueno, Silvia Fajre es planificadora física, urbana y regional. Egresada de la FADU UBA, especializada en administración local y desarrollo urbano en IEAL de Madrid y con una investigación sobre políticas públicas de gestión cultural. Dirige la consultora Fajre Asociados. Dentro de todo lo que es el desempeño en gobierno, digamos, de gestión pública, ministra de Cultura, subsecretaria de Patrimonio Cultural y de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entre los cargos técnicos, directora de la Maestría de Gestión Turística del Patrimonio y de la Diplomatura Superior de Gestión de Patrimonio Cultural en UNTREF. Y también docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la FADU, en distintas maestrías de Planificación Urbana y Regional y de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina. Bueno, algunos trabajos también para una norma cautelar en el Tigre, un programa de protección en el Alto Valle Calchaquí de Salta. Y bueno, y esta pregunta que surge, Silvia, que es, ¿conviene recuperar la centralidad del centro porteño? Y la otra pregunta vinculada, ¿es posible? Te escuchamos, Silvia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de estar acá y me voy a presentar en mi doble rol de planificadora, pero también de residente y usuaria del área central hace más de 45 años. Y me parece que aquí estoy para tirar algunos tejos y pensar entre todos soluciones, ideas, pensamientos, porque realmente esta crisis es bastante profunda. Así que desde ya, muchísimas gracias. Les dejo ahí una cita del economista norteamericano Glaser, que es las enfermedades contagiosas convierten la gran virtud urbana, que es comunicar a las personas, en causa de muerte. Nunca tan pertinente como esto. Bueno, creo que la pandemia, como un caleidoscopio siniestro, apagó muchísimas centralidades urbanas que mostraron desolación y abandono. Y Buenos Aires no fue la excepción. Esto mostró descarnadamente un modelo de desarrollo urbano que es muy poco sostenible y que se está extendiendo. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo. Posee un área central jerárquica por excelencia, pero tiene una enorme debilidad. Carece de residentes, lo que le da una fragilidad manifiesta. Obviamente, yo querría decir de que esto, previo a la pandemia, muchas ciudades perdieron la vitalidad de las áreas centrales y mostraron consecuencias muy graves para su funcionamiento, su población y su entorno. Obviamente, la pérdida de los atributos de la centralidad están cuestionadas o destruidas. Las actividades que le otorgaban heterogeneidad y prestigio han sido desplazadas y cuando no, han desaparecido. Este vaciamiento de la centralidad pone en jaque la ciudad, dejando su corazón muerto, que es
por definición, el lugar de encuentro, de interacción y de crecimiento de la innovación, porque eso es lo que hacen las ciudades, que es articular lo diverso. Por lo tanto, me parece que esto es muy importante, pero este abandono del área central viene desde hace bastante tiempo, tal cual como se ven estos mapas, mostrando un gran agujero poblacional en el área mejor servida y con la mayor cantidad de patrimonio que existe en esta ciudad. Así que a mí me parece que esto es muy importante porque uno de los espacios, una de las consecuencias sociales más importantes que genera este espacio es la falta de pertenencia de la gente, porque no hay habitantes, simplemente hay usuarios temporarios. Y el espacio público lo refleja descarnadamente. Su sobreuso o abandono son cara de la misma moneda. Podríamos decir que la urbanización acelerada modificó el tamaño de las ciudades, pero también modificó su estructura y su dinámica de expansión. Este nuevo patrón generó enormes variantes urbanas, ciudades extendidas en general, como la ciudad difusa, sin un núcleo fuerte, con una disolución de límites bastante importante. Yo diría que esta es la marca insoslayable del uso del territorio en el siglo XXI. Y obviamente con la mejora del transporte se impulsó el crecimiento del suburbio, se consolidó el abandono del área central y esto generó un tejido urbano anómico con un patrón que produce un tejido informe, fragmentario, sin organicidad, solo vinculado por vías de tránsito, enlazando a veces guetos de clases sociales diferentes que están colindando pero que no articulan, con una gran rigidez a la cotidianidad, dificultando obviamente la interacción ciudadana, que es lo más importante que ocurre en las ciudades y es lo que le da sentido. Esto es una ecuación antieconómica, absolutamente, muy poco ecológica, porque estos procesos de urbanización, cual un Pac-Man voraz, va devorando las tierras valiosas y va transformando estas tierras agrícolas en distintas urbanizaciones. ¿Qué genera todo esto? Bueno, genera muchas consecuencias no deseadas. Una extensión urbana incontrolada, un desplazamiento de gran conflictividad, que no hay que explicarlo, alto consumo de los recursos fósiles y contaminación, un deterioro de los ecosistemas por las redes viales, un abandono de las áreas mejor servidas con fuerte valor simbólico y patrimonial y un empobrecimiento de la vida ciudadana. Estos son enormes diseconomías que tenemos que ir asumiendo, que es un modelo insostenible por los costos sociales, ambientales y económicos que este tipo de uso del territorio y urbanismo está produciendo. Por lo tanto, muchas ciudades preocupadas por este tema mostró con claridad de que la utopía del suburbio tiene demasiadas limitaciones y fragilidades. Y por lo tanto empezaron a desarrollar una serie de políticas para recuperar los residentes en el área central. Algunos programas fueron exitosos, otros solo pudieron frenar el proceso de drenaje. Y en este proceso llegó la pandemia. Muchos hicimos un gran salto tecnológico. Pero cuando esto pase, ¿cuál será el nuevo escenario urbano? Claramente en tiempo de vértigo, lo único que sabemos es que no hay certezas, pero claramente la ciudad presentará desafíos diferentes y valores simbólicos diferentes. Nos podemos preguntar si ocurrirá como en otras épocas, después de cada plaga, cambios profundos en la estructura urbana. Los que puedan abandonarán la ciudad buscando nuevos paradigmas más saludables, como ocurrió tantas veces en la historia. ¿Quiénes regresarán al área central? Esa población casi equivalente a los residentes de la ciudad de Buenos Aires. Los comercios y servicios que atendían a esa sociedad flotante, esa población flotante, ¿podrán sobrevivir con una población menor y empobrecida? La verdad que esta es la pregunta clave para poder responder qué hacer con el área central y me parece fundamental. La segunda pregunta es si esto ha generado un proceso vertiginoso de abandono del área central. Y esta hipótesis cambia muchas claves sociales. Si es así, ¿por qué y qué hacemos por esta centralidad que hoy se vislumbra agonizante? ¿Es conveniente y posible su recuperación? Bueno, yo diría que es un punto de inflexión y que se plantean distintos escenarios. Dejarla morir, que es no hacer nada. Recomponer sus pedazos, que es rematarla porque está barato.
o reinventarla, que esto significa claramente no solo pensar en el área central, sino también pensar cuál es la ciudad que nosotros aspiramos. Hoy se plantea una oportunidad única, que es formular propuestas diferentes para volver una ciudad más respetuosa con nuestro entorno, aprovechar las potencialidades del centro, recuperar su vitalidad y su calidad ambiental, y posibilitar un espacio rico y diverso e inclusive socialmente. Muchas ciudades están trabajando en esto y los resultados han sido disímiles, pero todos están tratando de apuntar a esta nueva manera de vivir en las ciudades. Creo que es algo que nosotros debemos investigar. Pero ¿cómo abordar unos objetivos tan ambiciosos? Bueno, creo que hay que trabajar con un enfoque integral, porque no hay ningún programa que por sí solo pueda revertir esta catástrofe. Hay que abarcar todo el microcentro y el macrocentro, identificando las subzonas, para definir estrategias muy específicas en cada uno de ellos. Y creo que hay que hacer una política urbana sostenida en el tiempo más allá de los cambios de gobierno. Y en esta etapa yo creo que lo que primero tenemos que hacer es fidelizar los usuarios que han sobrevivido y mandarles un mensaje claro para que no se olviden y permanezcan con los últimos gestos de resiliencia que tienen. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, claramente lo que tenemos que hacer es un modelo que incluya a la vivienda como garantía de vitalidad y sostenibilidad. Y se requiere una política muy focalizada para recuperar residentes. Bueno, ¿cómo impulsarla? Con estímulos, claramente, créditos, operaciones de rehabilitación y refuncionalización de oficinas. A mí me gustaría decir de que esto es muy ecológico y que genera mucho más empleo, algo muy necesario en el día de hoy. Pero lo que tenemos que pensar, que si queremos tener éxito, hay que considerar las reticencias de la población, que no quieren vivir en el área central. Porque hay muchos aspectos que ahuyentan o impulsan a buscar nuevas localizaciones que respondan mejor a los paradigmas habitacionales nuevos que la gente busca. ¿Qué cambios urbanos podrán provocar que la población vuelva al centro? Bueno, se requieren distintas operaciones que vuelvan atractiva el área para residir, solucionar los problemas que la quejan y definir proyectos claves para resolver estas disfuncionalidades del centro que no son pocos. Entre los proyectos críticos que yo señalaría es la cualificación de equipamiento, el mejoramiento del espacio público, el promover movidas culturales para visibilizar y recuperar el área en el imaginario colectivo. Esto es absolutamente vital, porque si antes padecía los picos de sobre- y subutilización, hoy tiene la polaridad de la amenaza y la reparación. Y solo nos queda la melancolía y los conflictos que allí se expresan. Bueno, pero no nos podemos olvidar de cuál es el contexto internacional que tenemos. Las ciudades hoy son nodos que articulan la economía mundial con un liderazgo creciente y yo diría autonómico y compiten dentro de la red global. Y serán mejores o podrán competir mejores aquellas que tengan una fuerte identidad y buenas conexiones. Buenos Aires reúne condiciones para estar entre ellas tal como se muestra en este mapa. En la era del saber, lo que requerimos es generar un territorio inteligente que convoque conocimientos, centros de negocios, emprendedores o habitantes abiertos a la interacción para que de los mismos se nutran de la diversidad. Esto es fundamental. Esto implica reconocer la valía y apoyarnos en el enorme capital que concentra el área, poner en valor todo el patrimonio y repotenciar su oferta cultural que lo ubicaba entre las mejores 4 ciudades de Occidente. Al mismo tiempo, impulsar un cambio en la tendencia de crecimiento que le devuelva un liderazgo definido al área central, transformándose en un clúster de excelencia. Esto es generar ventajas competitivas, aprovechar oportunidades de un territorio con características únicas, generar una ciudad sostenible ambiental y económicamente y que favorezca la innovación y la cohesión social. Bueno, esto requiere un consenso. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Fortalecer las instituciones que sean capaces de encarar este desafío con la participación de sus ciudadanos. Esto no es fácil, pero si no lo hacemos, es probable que no solo perdamos este capital económico y simbólico que generaron y aquilataron distintas generaciones, sino también que dejemos de ser una de las ciudades fuertes y singulares de América Latina. Y es un lujo que no nos podemos dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Has dado realmente un elogio muy importante a la centralidad, que dentro de todo este tiempo de cambio es muy importante que refuerces algo que
todos creo que imaginamos. En la encuesta también salió, la gente cree en que la centralidad ayuda a las ciudades, pero vos decías, el vaciamiento de la centralidad pone en jaque a la ciudad y a su crecimiento, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de ese vaciamiento? Es un problema donde vos marcaste claramente el problema, que es la falta de habitantes, ¿no? Que también se pierde la pertenencia. Así que bueno, luego vas a conversar con Luis Grossman, que además es un habitante del centro porteño, así que va a ser un lujo escucharlos. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestros siguientes panelistas, lo estamos disfrutando muchísimo. Acá estamos con Ludmila Kripa y Mariano Alonso, ¿cómo están? Hola, Omar. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá con estos invitados que admiramos. Y nosotros también con Alicia, los admiramos a todos ustedes. Y ustedes han trabajado, tienen por un lado la visión de un estudio emergente, como decimos, de los arquitectos que tienen nuevas ideas que son muy importantes para este debate, y también están trabajando desde la investigación en este tema. Así que la idea es presentarlos y que nos puedan compartir sus aprendizajes, como decimos en TENDIES, ¿no? Mariano Alonso y Ludmila Kripa son socios en el estudio Alonso Kripa desde el año 2010, que están como estudio, ganaron varios primeros premios, ¿no? Como el Edificio de Educación del Futuro, unas viviendas maravillosas de la Villa Olímpica, que las he recorrido, viviendas y clubhouse en Mendoza, un proyecto para el CONICET en la Universidad del Comahue, y bueno, hacen edificios de propiedad horizontal, hacen distintos tipos de obras, participaron en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, en bienales en otras bienales, y ganaron también premios por alguna de las obras. Y como les decía, Ludmila y Mariano se desempeñan activamente en el ámbito académico, son docentes en la FADU, en UNSAM, en el área de proyecto, representación y forma, y parte de lo que van a hablar hoy tiene que ver con compartir un trabajo de la FADU de investigación sobre este tema. Así que bueno, muchísimas gracias, los escuchamos. Bueno, queremos iniciar nuestra charla dando nuestra mirada desde nuestro rol como docentes en la Universidad de Buenos Aires, en el área de morfología específicamente, ¿no? En la cátedra de Roberto Lombardi, donde somos adjuntos y venimos desde hace varios años construyendo un archivo digital que tiene operatividad para estudiantes, pero también está disponible para el público general. Nos parecía una buena oportunidad para presentar este material, que es un trabajo colectivo hecho entre nosotros los docentes, pero también por estudiantes, y nos interesaba poner en relieve sobre todo el rol del relevamiento como base para pensar e imaginar escenarios futuros para transformar el área central, ¿no? Es una plataforma, esta que vamos a mostrar, que reúne documentos de distintos orígenes y tipos sobre la ciudad, y vamos a presentar a continuación una selección de algunos documentos que nos permitan construir una mirada específica sobre el área central de Buenos Aires, ¿no? Pensando que mirando un poco hacia atrás podemos, de alguna manera, anticiparnos al futuro. El primer documento es el plano de la segunda fundación de Buenos Aires hacia 1583, con límites en las actuales calles Viamonte, Estados Unidos, Salta y Balcarce. Indica los nombres de los propietarios sobre cada uno de los solares representados, y haciendo un acercamiento podemos ver el trazado de manzanas regulares con las medidas típicas de las leyes de Indias y su repartición en lotes que varían regularmente. A medida que nos alejamos de la plaza principal, el tamaño del solar aumenta, mientras que si nos acercamos a la actual Plaza de Mayo, el loteo es de cuartos de manzana. Podemos ver aún un cierto equilibrio entre norte y sur en cuanto al loteo y el uso del suelo, estableciendo, por ejemplo, un solar religioso a cada lado. Lo que define la cualidad de lo público es la calle y la plaza, el resto es propiedad privada. Si pasamos, vemos en este documento en relación a otros que vamos a ver ahora, por ejemplo, este relevamiento de 1776 de Cabrer, dos siglos más tarde, podemos ver el plano de la ciudad todavía bajo el dominio español, con el área de fundación representada como un sólido lleno.
donde vemos manzanas de dimensiones irregulares y que se van alejando con un tejido más disperso. Incluso podemos ver cómo empieza a girar la trama hacia el norte en el área de Retiro, ajustándose a la línea de la costa. Podemos ver que el plano ya no es tan abstracto como el anterior, sino que empieza a incorporar algunas cuestiones del territorio, como la línea de la costa, los accidentes geográficos, la topografía, los arroyos y todas las variaciones que empieza a tener la relación entre el amanzanamiento y el tejido. Casi un siglo más tarde, este otro relevamiento topográfico de Sordó ya está realizado con saberes más académicos de la cartografía francesa. Los accidentes geográficos se presentan con mucha mayor precisión y vemos esta insistencia en registrar siempre el área central como un lleno, como un sólido donde las manzanas están consolidadas, definiendo siempre el tejido como algo lleno en relación a la calle corredor y la plaza como lo vacío. Ese vacío como la exclusiva, el exclusivo ámbito de lo público. Sin embargo, en esa misma época, vemos el catastro producido en 1860 por Beare, bastante contemporáneo al Censo Nacional de 1869, donde podemos ver la ocupación específica de las manzanas del centro histórico. Por ejemplo, podemos ver una manzana hacia el sur de la Avenida de Mayo. Esta repetición de la casa patio que ocupa la totalidad de la manzana consolida el frente hacia la calle, aún en lotes de diferentes tamaños. Podemos ver la presencia del patio como lugar de articulación, expansión, ventilación y asoleamiento de las viviendas. Es importante entender al patio ahora como un espacio articulador entre distintas unidades habitables bajo la figura del conventillo, que ya para esta época era la residencia de inmigrantes y de clases populares, ¿no? Y pasando a la siguiente, vamos a ver que aún cambiando sus usos, ¿no? También viendo una manzana del sur, podemos ver todavía la relación entre los usos diferenciados, por ejemplo, la casa de gobierno y viviendas, por ejemplo, la continuidad que existe entre edificios residenciales e instituciones públicas, en donde la forma constructiva sigue teniendo los mismos criterios de organización. Cuando tomamos como muestra una manzana hacia el norte de Avenida de Mayo, seguimos viendo la consolidación del frente y la presencia del patio. La novedad es la presencia del centro de manzana conformando por una secuencia de jardines que ya corresponderán a la simetría que empieza a haber entre norte y sur, tratándose aquí de residencias de clases más acomodadas. En esa misma época podemos ver otras clases de registros más específicos que relevan y organizan el territorio. Por ejemplo, en este caso, que es el registro eclesiástico, donde vemos la división y el alcance de cada orden religiosa que todavía sostiene este poder de la catedral al norte y al sur, y vemos al mismo tiempo esta diferenciación, pero este equilibrio entre los dos márgenes de la plaza central. Podemos ver cómo todavía el territorio estaba regulado por el poder español religioso. En estos mapas mercantiles de la misma época, vemos ya la relación entre el poder económico y el dominio territorial, donde aparece este nuevo orden político en la ciudad asociado a Gran Bretaña, con la presencia y la delimitación ya de la City como este lugar que concentra bancos, la bolsa de comercio, el circuito financiero y el poder económico. Simultáneamente a estos registros, en 1871, la ciudad es golpeada por la fiebre amarilla. Eso trae consecuencias formales y acelera el proceso de corrimiento de la vivienda de clase alta hacia el norte, y además empieza el proceso de construir infraestructuras sanitarias. Nos encontramos en pleno proceso de inmigración europea y crecimiento demográfico. El conventillo es la tipología por excelencia, ¿no? La tipología masiva y epicentro también de las críticas de la mirada higienista. Empieza entonces el debate sobre el alcance de la ciudad y su delimitación como ciudad capital, ¿no? Aparece la figura del plan como estadio intermedio entre el relevamiento y el proyecto. Vemos la traza de la Avenida General Paz, que fija un límite dominial, pero recién se constituirá como infraestructura en la década del 30. Al mismo tiempo también se vienen pensando, por ejemplo, el Puerto Madero. En 1918 aparece también una epidemia de la gripe española que también afecta al crecimiento y las transformaciones de la ciudad,
generando algunas prácticas muy similares y análogas a las que estamos viviendo actualmente con el COVID, la distancia social, el uso de tapabocas e implementos para evitar la propagación de esta gripe. Y en este momento aparece el plan regulador y de reforma de la capital, de la Comisión Estética de Edilicia en el 25. Vemos estos documentos que son un registro de la existencia de algunos espacios verdes, como parques, plazas, paseos costeros, con vías de comunicación en forma de avenidas y bulevares, con la necesidad de agrandar estas avenidas, agrandar estas dimensiones y empezar a conectar más directamente estos espacios abiertos dentro de la trama de la ciudad. Surge la necesidad de pensar al espacio público, al espacio exterior, como un condensador social, y podemos ver que aparecen estas figuras de los grandes parques metropolitanos, al norte, el Parque 3 de Febrero, que ya estaba consolidado, y la previsión hacia el sur del Parque Almirante Brown, que nunca se terminó de ejecutar como tal, pero que funcionaba como el contrapunto del 3 de febrero. Y también aparece ahí en el sur, la Costanera Sur, posterior a que el puerto se moviera de Puerto Madero al Puerto Nuevo. En estos años también surge en el área central la necesidad y el proyecto de apertura de diagonales de la Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Sur, y la apertura de la Avenida 9 de Julio, donde vemos en estas imágenes de qué manera esas grandes operaciones que aparecen también junto con el Centenario presentan esas operaciones de apertura sobre una ciudad absolutamente consolidada, densa y con estas manzanas macizas, ¿no? Hacia 1940 la ciudad se estanca demográficamente y podemos ver en el registro de catastro de Goyeneche la gran compacidad que presenta el área central, consolidando la idea de la calle corredor como relación casi exclusiva entre lleno y vacío. Podemos ver casi la extinción definitiva del patio, ¿no?, y la inexistencia de un centro de manzana libre, que pocos años más tarde, en el primer código de edificación, se va a plantear como modelo a seguir en la ciudad, ¿no? Ese código que llega unos años después ya es impracticable. Ya en un área tan consolidada, podemos entender ahora las contradicciones que se producen entre los modelos y la ciudad real. La dificultad de imaginar una transformación de usos en este tejido que ya se ha vuelto excesivamente compacto, ¿no? Y podemos ver en siguientes imágenes cómo los mapeos recientes se ve la baja densidad residencial del área central, en particular el casco histórico, ya dominado por usos administrativos, acompañado de un nivel crítico y carente de espacios verdes en el macrocentro. Estos relevamientos siempre son subjetivos y establecen una mirada específica. En este caso nos interesaba presentar este plano de Juan Vacas, que toma como modelo el conocido plan de Noli de Roma, y pone en relación la calle con los espacios interiores de algunos edificios institucionales del centro de la ciudad. Iglesias, bancos, galerías comerciales, halls de edificios públicos, que empiezan a redefinir esta relación binaria entre la calle y el interior de la manzana, y nos permiten repensar cuál es el límite de lo público, cómo esa mancha verde que antes solamente definíamos como la calle corredor y las plazas puede empezar a expandirse hacia los patios de edificios públicos, los centros y los halls de estos edificios que empiezan a ampliar esta relación peatonal entre lo macizo o lo público y lo privado. En este trabajo de Agustín Azar y Santiago Barral, que fue en el marco de los cursos de morfología, se registra el comportamiento de la calle Florida y sus galerías comerciales como prolongación de ellas, ¿no?, como elemento expansivo, como amplificación tridimensional de la calle, ¿no? Ahora como si fuera una especie de plano de Noli, pero en tres dimensiones. Podemos ver que al estudiar, en este caso, el comportamiento de la calle, podemos estudiar sus cualidades, sus usos, sus tipos arquitectónicos en el área central, que atraviesa por momentos un estado de obsolescencia, ¿no? Pero para poder pensar qué hacer con esto, es necesario relevar, estudiar, interpretar, para luego dar una respuesta posible. Necesitamos, para operar en el área, pensar en microintervención. Necesitamos volver a pensar qué hacer con los equipamientos obsoletos, con las galerías comerciales, con las oficinas en desuso, los estacionamientos sobre lotes vacíos, repensando las infraestructuras existentes
desde el relevamiento y su posible interpretación y futura acción sobre ellos. Para finalizar la charla, traíamos una imagen que nos parecía muy, muy representativa, esta fotografía de Horacio Coppola, justamente del área central de Buenos Aires, con esta fuga de luz en la avenida Corrientes, representando de alguna manera esta idea del progreso, de un futuro prometedor. Y esta colección de imágenes que reunimos nos hace pensar que para plantear respuestas del presente o aspirar a anticipar el futuro, es necesario siempre interpretar el pasado e interpelarlo, hacer como el remero que avanza, pero siempre mirando hacia atrás. Muchas gracias. Para interpretar entonces las respuestas del presente y poder ver el futuro, tenemos que ir hacia el pasado. Y qué interesante realmente, ustedes han ido al pasado hasta 1583, ¿no? Y cómo se puede ver el crecimiento del espacio público, así como Silvia habla de una defensa de la centralidad, cómo ustedes van mostrando el crecimiento del espacio público, para qué importante que es para el desarrollo de las ciudades. Y me quedó también como reflexión, ¿qué pasa después de la fiebre amarilla, de la gripe? ¿Cómo la ciudad interpretó esos cambios? ¿Cómo se fueron generando? ¿Qué aprendimos, ¿no?, de esos cambios, como el que tenemos ahora con la pandemia? Un trabajo formidable el que están haciendo, muy importante, imprescindible para, como ustedes dicen, desde el pasado, poder proyectar hacia el futuro. Muchísimas gracias. Seguimos después en el debate con Luis Grossman. Y ahora vamos a nuestro último panelista de hoy, que es Damián Vinzón. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo bien. Bueno, nos parecía también muy importante tu visión, una triple visión, porque sos arquitecto y desde un estudio tan importante como el que ustedes tienen, que han intervenido tanto en todas estas. Así que bueno, es muy importante también la visión de tuya como arquitecto, que son protagonistas de la ciudad. Así que bueno, te presento brevemente y queremos escucharte, a ver cuáles son, cómo evaluás el problema y las soluciones, ¿no? Bueno, Damián Vinzón, socio del estudio MSG-SSB, la B de Vinzón, desde el año 2005 a la fecha, como socio y antes como director de proyectos desde el año 90 y antes también como participando desde el año 87 hasta el 90 como colaborador, así que una trayectoria que empezó en el 87 hasta hoy, en el estudio, y bueno, una labor interrumpida como docente, como decíamos, en la cátedra Ahmed Sánchez Gómez Barrichet Giropatín, donde actualmente desde el año 2019 sos profesor asociado. Bueno, y obras muy importantes. En el Centro Porteño, muy reciente, una obra de exquisito diseño, la Torre de la Paulera de Irsa, en Catalinas Norte. Por nombrar algún buen ejemplo. Y además ha sido orador de Entendiez y en 2014, y aquí de vuelta tenemos el placer de tenerte como para pensar en todos estos temas. Así que, Damián, queremos escuchar tu visión sobre este problema y sobre las soluciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hernán, por la invitación. Debo confesar que los temas urbanos son temas excesivamente complejos y difíciles de abordar desde los 10 minutos, pero quiero aclarar que bueno, la visión que pueda dar en esta oportunidad es la de un arquitecto, la de un estudio de arquitectura, que tenemos una clara vocación de ser un taller de arquitectura, que tenemos siempre un pie puesto en lo profesional y otro en el académico. Quiero aclarar que la visión no es la de un planificador urbano y de alguna manera sí la de un arquitecto proyectista generalista, como quien podríamos decir, ¿no? Pero también la visión es la de un usuario
un vecino, no un espectador, no un espectador analítico en este caso, que desde los orígenes, que me radiqué en Buenos Aires siendo estudiante de arquitectura, vivió en la zona de Corrientes y Montevideo, y tuve la oportunidad de disfrutar de esta meca del arte y de la cultura, que es el Centro Cultural y Teatro General San Martín, y estos amenities urbanos que yo le llamo, que eran las librerías y todo lo que pasaba en esta cultura de la calle Corrientes, ¿no? Pero también desde hace 34 años visito y vivo la zona de la Plaza San Martín, Florida y Paraguay, donde está el estudio, este lugar que quiero tanto, y que durante la pandemia realmente sentí que necesitaba volver a este lugar, este lugar que quiero mucho, nuestro lugar de encuentro con mis queridos socios, y bueno, este punto de encuentro y de debate me hace preguntar ¿cuál es el ADN del Centro Porteño? Y para mí, el ADN del Centro Porteño se puede registrar en estas imágenes, Cortázar, el Ditela, el CAIC, y por qué no también esta innovación, esta imagen y esta apuesta a la reinterpretación programática y tecnológica, pero también de estos nuevos habitantes que surgían a partir de ese ADN, y de alguna manera, en la década del 60 y en la década del 70, ¿por qué no presentar a esta innovación desde el punto de vista estético, programático y arquitectónico, que era la sede del Banco Ciudad que proyectaron mis socios en la década, entre la década del 60 y 70, ¿no? Esta emblemática sucursal de alguna manera muestra que el centro es la modernidad, pero también el centro es esta densidad que fue atravesando distintas arquitecturas a lo largo del tiempo y es el lugar de la renovación, ¿no? El lugar de lo cosmopolita, el lugar de lo diverso. Y también, de alguna manera, quiero hablar que siempre estoy viviendo esta ciudad de 20 minutos de trayectoria, vivo en el barrio de San Cristóbal y me dirijo todos los días a Florida y Paraguay. Y en ese recorrido me pregunto, ¿qué debería tener el centro? Y insisto, estas mecas culturales, estos edificios de programas mixtos, estos lugares como ha pensado la ciudad de Ámsterdam también, poner focos de potencia, poner unas improntas fuertes donde la inversión pública vaya hacia los museos, las bibliotecas que atraigan a los niños y a los jóvenes, y la cultura, centros de la música, centros del arte. Pero también me remito a este pasado histórico excelente, que es Florencia, y la defino, el lugar donde la cultura está en la calle. Y bueno, estas imágenes que de alguna manera son como unos flashes, también me hacen pensar que esta ciudad y el centro no hay que atacarlo desde la nostalgia, y hay que pensar que siempre el factor y lo constante es la transformación que produce esta densidad, y no verlo con nostalgia. La pandemia fue un cristalizador de estos problemas, un acelerador, mejor dicho, pero ya existió la problemática, ya venía existiendo la problemática de si se apostaba a quedarse en el centro o a retirarse. Y acá vemos una institución que es el Banco Ciudad, que ya en el año 2012 convoca al estudio a generar esta y a darle vigencia a través de una restauración a esta mítica casa matriz que de alguna manera es la modernidad en el centro, es la apuesta a un centro que siempre hizo convivir el pasado, el presente y el futuro. Esta cuestión de renovación tecnológica, esta cuestión de las transparencias que necesita la ciudad para ser un contenedor de usos divertidos, alegres y participativos, era la visión en ese caso. Pero también hubo empresas, como la empresa Coca-Cola, que estaba perfilando la necesidad de retirarse del centro y asentarse en los bordes y la periferia de Buenos Aires. Y ahí aparece la cuestión matemáticamente necesaria, que cuando vos no estás en el centro, que es el que te provee las amenidades y los lugares de encuentro y de reuniones y del deporte y los restaurantes, los generás en el propio edificio y gran parte de la composición estética de este edificio tiene que ver con esta cuestión tripartita de recibir, convocar, trabajar
recrear y los recursos humanos que aparecen en este remate como un gran lugar de amenities que no te está ofreciendo la ciudad en la localización no central. Pero en el otro ámbito y a una distancia, la empresa IRSA en el año 2009-2010 decide proyectar a través de un concurso el edificio que recientemente se inauguró y que hacía mención Hernán, un edificio de oficinas AAA enclavado en este lote excelente de Catalinas, que es la confluencia de la trama con la puerta, con el puerto, ¿cierto? Esta confluencia geométrica propia del triángulo. Y esa confluencia y esta decisión a seguir siendo del centro, participando en el centro con estas actividades, tiene esta proporción de ser un espejo que refleja la ciudad en el puerto y el puerto en la ciudad. Quiere decir, de alguna manera, que una de las cosas que ahora nos lleva a la reflexión es qué tipo de flexibilidad vamos a necesitar para repensar el centro. Y se necesita una flexibilidad de tejido, una flexibilidad tipológica y una flexibilidad celular para los nuevos habitantes y usos. En una experiencia muy anterior, en el 90 y pico, era cómo los programas muchas veces necesitan redefinir y rediscutir la tipología del tejido en la manzana. Hay programas que necesitan más pisada y pueden promover un tejido más abierto versus una manzana cerrada. Las profundidades de la vivienda no son las profundidades de los grandes edificios de oficina, y aquí un cierto tema y un cierto conflicto a resolver para estas tipologías. Pero también hay un tema de la libertad tipológica que la ciudad de Buenos Aires siempre tuvo. Ser una ciudad que va transitando en un tejido tradicional de una altura determinada, que por momentos necesita explotar hacia arriba y hablar de lo que viene, de las nuevas densidades, de las nuevas alturas. Y esto ya pasó también, es parte de nuestra historia. Desde el punto de vista académico, muchas veces atacamos en la facultad el problema de la vivienda no como un tema estilístico, inmobiliario o un tema de verdades ya dadas. Acá pueden llegar a venir jóvenes, universitarios, espacios o gente atraída por la cultura, por la centralidad, por la cultura metropolitana, y de alguna manera esta relación casi matemática y de estudio de lo que es la tipología de la célula y los modos de convivencia traen aparejado nociones traen aparejado necesidades y nociones de flexibilidad para que el stock construido siempre tenga cierta vigencia y capacidad de readaptación. Así como también entender que se necesita integrar la vivienda y el trabajo, y esto es un clásico de la modernidad, digamos, ¿no? Ya en otrora, tiempo atrás, Le Corbusier, el maestro Le Corbusier, había ensayado muchísimo el problema de la vivienda día-noche y cómo estas viviendas, en la mínima cantidad de recursos de metro cuadrado, podía ser polivalente y dar relaciones entre lo privado y lo social, y entre el trabajo, el descanso y la recreación. Pero la vivienda también necesita de resolver el anhelo de la vivienda en altura, la casa en altura, y de ahí también la importancia de la matriz celular de la vivienda y la impronta que ésta tiene en el tejido. Otra reflexión que traigo a colación es qué va a pasar con las pieles en esta etapa post-pandemia y qué va a pasar con las profundidades proyectadas de los edificios para que sea un denominador común, una tipología edilicia para vivienda y para oficina, ¿no? Pero también saber que a la morfología urbana se le puede venir en ese deseo de vivir en una casa en altura donde el verde existe, una rugosidad, una estética que seguramente necesitemos repensar. Y también pensar que ya se va dando una reflexión sobre las imágenes que pueden acompañar el mix de usos y las tipologías de planta que van en la búsqueda constante de resolver esta incertidumbre. Nuevamente al centro. El Banco Ciudad Casa Matriz decide en el 2018, en una obra que está en curso, que ya tiene fecha para inaugurarse, poner a toda la población del banco en este edificio. Encontrar un lenguaje
que a pesar de las distintas y distantes renovaciones, dé unidad al conjunto y signifique la presencia de una institución actualizada. ¿Qué palabras que podrían servir para la ciudad? Y de alguna manera nos está esperando una ciudad que, como siempre, Buenos Aires, como París, integraron el pasado y el futuro, y integraron la tradición y la modernidad en estas mecas culturales, estas mecas de la cultura. Hago una reflexión sobre una visión biológica, antropológica y no morfológica de la ciudad. Le Corbusier avisa cómo la vida se desarrolla del interior al exterior, frase que me parece muy importante. Y en esta imagen veo que, en definitiva, otro tema que me gusta tocar es que esta ciudad es una ciudad que evidentemente plantea el tema de lo metropolitano y lo cosmopolita en relación con lo local. Y esa imagen, de alguna manera, que es el encuentro entre el exterior y el interior de la ciudad, refleja esta constante que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la necesidad de ser una cultura que tiene la nostalgia, pero tiene también el futuro y la modernidad como metas para progresar. Damián, excelente, y esto ha sido una constante en el panel de hoy, en especial, cómo logran en estos 10 minutos generar una maratón de ideas con una densidad y una precisión en los conceptos, y los quiero agradecer y felicitar no solamente a vos, sino a los cuatro oradores. Alguien del público también hablaba de la precisión y la síntesis, ahí también están diciendo. Y solamente voy a dejar algunas palabras y ya vamos al debate. Hablás del ADN del centro porteño. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Y hablás como respuesta de la cultura, ¿no? Lo divertido, alegre, la participación. ¿Y qué debe tener el centro, no? Hablás de los museos, de la cultura. Hablás de Florencia como un ejemplo de que la cultura vuelve está en las calles, ¿no? Y después toda una reflexión sobre la flexibilidad tipológica que hace falta para el gran desafío enorme que vamos a tener para que las oficinas puedan ser también vivienda. Mencionás a Le Corbusier como este tema ya lo estuvo hablando, ¿no? De vivienda y trabajo hace 100 años. Y una reflexión que también destaco, y ya vamos al debate, entre tantas reflexiones como la libertad tipológica, etcétera, pero ¿qué va a pasar con las pieles de nuestros edificios en esta flexibilidad? Qué palabra importante que vamos a tener con nuestros edificios a partir de este nuevo escenario y de cómo podemos volver. Y vamos entonces al debate. En estos minutos invitamos a todos los demás oradores. Invitamos, por supuesto, al arquitecto Luis Grossman a subirse al escenario y para poder conversar. Luis, además de tener una trayectoria de como 45 años como profesional, con una cantidad de obras, incluyendo, nos contabas que hasta participaste en el edificio donde está actualmente el estudio de Damián Vinzón, como arquitecto, y además Son como 30 años que trabajaste como periodista de la Nación, maestro de los arquiperiodistas, como es mi caso. Yo aprendí muchísimo contigo y de esta pasión de ser periodista de la arquitectura, y hablaste tanto sobre la ciudad, ¿no? También. Pero además, exdirector, 8 años director del Casco Histórico de Buenos Aires, y también vecino del centro, de la calle Paraguay. Así que desde todas esas visiones es muy valiosa tu participación. También está Alicia Falconi. Hola, Alicia. Hola. Y bueno, estamos todos, Luis. Queremos, te propusimos un poco en este espacio que converses con cada uno de los oradores y que puedas destacar algunas reflexiones en especial. Mira, Hernán, vos me conocés, como decís, desde hace muchos años, y sabés que no soy de hacer piropos ni lisonjero. Y yo los felicito por el panel que armaron para este día. Realmente es increíble cómo nadie repitió nada del anterior, y todos confluyeron al mismo tema
y a la misma y búsqueda de solución. Primero Emilio y último Damián, con visiones, Damián vivencial, como tipo que camina la ciudad y la mira, Emilio como fruto de un barrio que produjo arquitectura de primera calidad y que analiza como presidente del CEPAU la situación esta del centro que tiene que resolver el municipio. De Ludmila y Alonso, que no puedo, me quedé tan maravillado que le voy a pedir una copia de la secuencia de planos que mostraron y de esa estructura, de esa columna vertebral que une los planos de Juan de Garay con la realidad actual. Por supuesto, Silvia siempre es demoledora. Ella plantea el tema del centro y nos hace centristas fanáticos a todos. Muy bueno, Silvia. Bueno, yo anoté algunas cosas, apunté algunas cosas, algunas con las que estoy absolutamente de acuerdo y otras que puedo tener alguna discrepancia. Y me personalizo en los colegas que están como espectadores de esto. Yo no sé cuál es la propuesta de Socía, que es un legislador de la legislatura de Buenos Aires, que propuso este tema de la ciudad. Ya aclaré alguna vez que el invento de la ciudad de 15 minutos no es del señor Alonso, que trabaja en París, sino que mucho antes, hace casi 30 años, la planteó Rob Krier en Londres. Pero no importa, lo cierto es que estamos pensando ahora más, mucho más que con Rob Krier, porque ahora ya sabemos que el auto va a desaparecer. Entonces, proyectar una ciudad para autos, como hizo Lúcio Costa en Brasilia, era una visión utópica del futuro, y ahora volvemos para atrás y sabemos que se destacará la peatonalidad, que lo marcó acá también en cada una de las presencias, está presente, de las tres, cuatro posturas, y aceptamos a la bicicleta como un vehículo razonablemente útil para las comunicaciones. Yo agrego a eso el tema del transporte colectivo. Nadie lo mencionó acá y creo que es muy importante que Buenos Aires se ponga al día. Una vez se lo escuché decir a Damián con respecto a los subterráneos, pero yo rescato una visión que tengo en Sydney del monorriel. El monorriel nadie lo considera y ahorra kilómetros de túneles bajo tierra y le permite al usuario del metro ver la ciudad. Circula a 6 metros de altura, silencioso, muy lindo, no hace ruido y no contamina, desde luego, y circula y pega la vuelta. Péguense una vuelta por Sydney y después me cuentan. Bueno, repito, lo que plantearon acá Alonso y Cripa me parece digno de publicarse. Yo, si lo llegan a editar, me avisan, voy a ser el primer comprador. Y creo positivamente que la ciudad va a tener un cambio positivo. La preocupación de Hernán por las pieles es secundaria. Depende de nosotros. Un arquitecto puede convertir un curtain wall en una muy linda fachada sin grandes desastres, pero con criterio y con calidad plástica estética. Es evidente que va a haber cambios. Esa masa triangular que mostró Damián frente al río, de repente va a tener que poner algunas terracitas o algunos balcones. El tema de los balcones es muy importante, lo mostró Silvia en algunas fotos, sobre todo al final.
espectaculares, muy lindas, con un tipo incluso tocando un instrumento de cuerda, pero el balcón hace a Buenos Aires una ciudad distinta. Es una ciudad que tiene una fisonomía muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy familiar, muy vivible. Circular por cualquier barrio porteño y mirar los balcones que tienen flores, a pesar de lo que decía Baldomero en su poema, es un gusto. Yo tengo un balcón que uso a la tarde para leer el diario y para estar un rato al sol, aunque parezco tan pálido, pero y es un recurso que la ciudad, estamos en el centro. Digo una sola cosa, para los muchachos que hicieron el estudio, digo los muchachos de los menores, que son Alonso y Cripa, que es el siguiente: el centro es el lugar ideal para los jóvenes y los ancianos, o los mayores, señores, adultos mayores, como soy yo. Es decir, es un lugar para la gente que no va a tener familia, porque evidentemente que vivir con chicos en un edificio de 14 o 15 pisos es un desastre. No tiene, los japoneses lo tienen prohibido. En Japón, un chico no puede vivir en un departamento del piso 20, y tienen razón. No porque se va a tirar por el balcón, que a veces pasa, sino porque tiene un viaje a la escuela para él, un viaje para ir al jardín de infantes. Es todo un acontecimiento, es cambiar de la planta baja al piso 20. Pero para una persona mayor o para un joven estudiante, que esos son los que van a venir al centro. De hecho, Damián vino a Corrientes y Montevideo, no vino al barrio de Flores, o a Mataderos. Vos viniste a donde está el calor de la ciudad, o sea, donde la gente camina por Corrientes, sale del teatro, la confitería, el café, etc. Bueno, eso a los jóvenes los va a atraer y va a permitir que ocupen departamentos en el barrio sur, donde está la Universidad del Cine y la Facultad de Ingeniería y una serie, y bueno, la no me acuerdo, una universidad que está en la calle Piedras, pero va a tener lugar donde vivir los 5 o 6 años que esté aquí estudiando, y lo hará alquilando o comprando. De modo que creo que el centro va a seguir, y en esto tranquilizo la preocupación de Silvia, que es válida, que va a continuar teniendo la centralidad desde el punto de vista sentimental, histórico y vivencial. Para el tipo que vive en Flores o en Palermo, yo viví 51 años en Villa Devoto y venía al centro a pesar de todo con el auto, haciendo, le decía la noche a mi mujer cuánto tardé en llegar para a ver cuándo batía un récord. Pero es una locura, es una locura. Entonces, si yo viviera ahora en ese lugar, me tomaría un bus con aire acondicionado, donde yo me leí, por ejemplo, el libro que nadie terminó, y yo sí, que se llama Ulises, de James Joyce. Lo leí en el colectivo, yendo y viniendo de mi estudio, porque tenía el auto en reparación y me dio la oportunidad. Le dije a mi mujer, mira, gracias a que el auto está en arreglo, yo me leí el Ulises. Y lo recomiendo como un libro sensacional. Pero cuando un ciudadano tiene esa oportunidad, va a dejar el auto en el garage o no va a comprar auto. Cosa que lo felicito, porque es un gasto absurdo para un futuro donde no va a haber autos. Bueno, creo que abriste un poco el debate cuando le contaba a Luis que en una bienal Manuel Cuadra dijo: no hace falta más moderadores en los debates de arquitectura, hace falta provocadores. Y creo que Luis hoy ha sido como un provocador. Y la idea es que ahora cada uno de ustedes, Damián, vos que pediste primero la palabra, den una reflexión sobre qué piensan de todo esto que hoy hablamos entre todos, que nos dé un valor de conjunto también entre todos los que hoy participaron. Yo creo que
No, está muy bien porque, como bien decía Luis, ya se genera como una instancia de provocación interesante para un debate, y me parece muy bien. Pero una cosa que me parece es que la vuelta al centro es inminente. O sea, yo hoy me bajé en el estacionamiento, vine caminando, y día a día se nota paulatinamente cómo eso está sucediendo. O sea, lo veo todos los días. O sea, octubre del año pasado era una lágrima. Hoy es una alegría. O sea, está floreciendo, digamos. Esa es mi visión. Ahora, con respecto a lo de las pieles que decía Luis, yo me refería a aquello que está dentro del tejido típico, porque el edificio triangular de Puerto Madero que yo mostraba es un edificio muy eficiente, instalado en un tejido específico para oficina, y ese tipo de edificios van a ser muy buscados, porque son edificios con un nivel de clasificación que en una pauta de decantación lo que va a quedar es lo mejor, básicamente. Ahora, ¿qué va a suceder con el tejido? Aquellos lugares del tejido donde las oficinas no sean tan probas, tan aptas o tan contemporáneas, o no tengan los sistemas calificados de aire y de tecnología necesarios, seguramente van a ser más proclives a una renovación, y esa renovación muy probablemente tenga que ver con una reestructuración de usos en el centro. Pero me refiero un poco a eso, ¿no? A mí me parece que esta abstracción de la forma pura en el tejido de Puerto Madero llegando al río, me parece que es muy bueno, una piel sintética. Justamente a nosotros siempre nos interesó eso, pero cuando me refería a las pieles que respiran, me refería a otra cosa del tejido que va a ser paulatinamente abandonado tan masivamente por las oficinas. Pero la gente está necesitando volver a encontrarse en los lugares de trabajo. Lo vivo diariamente en el estudio también. Estamos necesitando vernos cara a cara, estamos necesitando compartir un papel. Nada más que eso quería comentar, ¿sí? Muy bien. Silvia, tu reflexión, ¿cómo hacemos para que la gente viva en el centro? Bueno, yo creo que realmente hoy es una oportunidad de repensar cómo podemos vivir en el centro. Yo soy vecina y además trabajo en el área central hace más de 45 años. Y la verdad que me parece que brinda un montón de cosas, pero no necesariamente tiene toda la gente que venir desde el suburbio para venir al área central. Esta reducción de los viajes nos posibilita una reducción de ruidos, de malestares, de contaminación, lo cual de alguna manera mejora el centro. Y además nos pone más de 260.000 metros cuadrados vacantes para atraer nuevos residentes. Y yo me animaría a decir que yo apuesto a la diversidad, no diría solamente de población joven o población grande, si nosotros somos capaces de garantizar un espacio vivible, como están haciendo muchas ciudades del mundo. El de Seúl, que yo mostré y no pude explicar muy bien, por ejemplo, demolieron una autopista que estaba elevada, hicieron un parque, generaron unas mejores condiciones para la vida de la población y, lo que es más interesante, mejoró el transporte. Entonces, hoy Nueva York está tratando de sacar el estacionamiento, cosa que si no tenemos que venir al área central, lo reducimos, y están generando lugares de encuentro, porque coincido de que es necesario la interacción espontánea entre la gente. No podemos estar siempre relacionándonos a través de rigideces tecnológicas. La innovación se basa justamente en eso, en la articulación de públicos y personas diferentes. Por eso Google y Amazon están comprando en el área central de Nueva York, porque se dieron cuenta que el Silicon Valley y todas las especies de burbujas creativas llegan a un momento que se amesetan y que tenemos que volver de nuevo al centro, a la diversidad, a la espontaneidad, porque eso aumenta la creatividad. Y yo quiero hacer una aclaración. Yo defiendo el centro, pero también defiendo los subcentros barriales, porque a mí me parece que hay que buscar un equilibrio entre el norte y el sur y que todos tengamos una vida de calidad
a donde los que elijamos vivir en el centro, bueno, nos nutramos de esta hermosa oferta cultural que tiene el centro y no por eso seamos castigados con el conflicto, la contaminación, la falta de espacios verdes. Y hay muchas ciudades que en estas carpetas tan densas están aprovechando las terrazas, están aprovechando los jardines verticales y están aprovechando la serie de cosas que mostraban de penetración del espacio público, entre los cuales yo voy a decir que están los bares. Muy bien. Cosas muy importantes. Estamos disfrutando muchísimo, yo creo que acá el público también lo dice, que están, bueno, maravillados y disfrutando muchísimo. Qué lujo esta charla con el maestro Grossman, dice Ada. Y ahora vamos a dejar a nuestro Prezi para la reflexión final, pero primero vamos a escuchar entonces a Ludmila y a Mariano en esta visión pasado, futuro, presente. ¿Cómo podemos hacer un centro mejor? ¿Cómo piensan que desde, mirándolo desde el pasado hasta el futuro y saliendo de esta tercera pandemia, por lo que ustedes dicen, creo que es la tercera, cómo podemos generar mejores espacios públicos o cuáles son las llaves para una mejor calidad de vida en nuestro centro porteño? Yo quería pensar un poco en los puntos de contacto que tuvieron un poco las presentaciones, que si bien fueron enfoques diferentes. Silvia trajo un poco la cuestión esta de la falta de vivienda en el microcentro, ¿no? Y por otro lado, Damián planteaba como esta cuestión de cómo hay que alterar las envolventes para poder pensar en otros usos, ¿no? De los edificios. Digo, había algo que pensábamos que era esta cuestión de cómo hacer para ahora construir este microcentro que se empieza a despoblar de oficinas con ciertas corporaciones que empiezan a abandonar no solamente la idea de tener su sede central en el centro, sino de abandonar la idea del trabajo físico, ¿no? Y de empezar a trabajar un poco más en la lógica del home office. ¿Cómo hacer para producir vivienda en lugares donde ya la tipología edilicia es de planta profunda, con cierto dominio casi exclusivo de esa relación que tiene el edificio con la calle corredor? ¿Y cómo haría falta como producir como ciertas transformaciones en esas edilicias para poder no solamente variar la piel, como decía Damián, o la envolvente, o también esta cuestión de cómo producir, cómo volver a la idea del patio, ¿no? De recuperar esa idea que tenía como la vieja ciudad de Buenos Aires, o la vieja idea del microcentro de hace un siglo y medio, cómo recuperar esa idea del patio, y ahí pensaba como inclusive ahí a traer como cierta cuestión de Emilio, ¿no? De Emilio y Jorge, con la experiencia, por ejemplo, de Medanitos, que es una obra de oficinas donde justamente trabajaron con la idea de hacer patios, traer luz y demás. Digo, ahí me parece que hay como toda una cuestión que tiene que ver con cómo repensar la arquitectura y el problema tipológico, que es un poco nuestro saber. Nosotros no somos especialistas en lo urbano, sino que tenemos una práctica arquitectónica, cómo hacer edificios que trabajen un poco más desde ciertos usos que pueden ser un poco más genéricos, ¿no? Cómo pensar arquitectura que pueda ser lugar para trabajar, pero también lugar para vivir y pueda adaptarse fácilmente, ¿no? Y sin perder como estas ideas bastante antiguas, ¿no? Del patio, ¿no? Que puede ahora venir a recuperar como cierta vitalidad que hoy necesita el centro de la ciudad. Sí, por un lado eso y por otro lado pensar como estas infraestructuras que en el microcentro se repiten mucho, como las galerías comerciales que aparecen con un uso muy reducido y también los espacios que aparecen como semi o como oportunidades, porque no son vacantes, pero como la proliferación de estacionamientos, de lotes sin ocupar, y pensar de qué manera podemos como entenderlos como una red de oportunidades que se da como a microescala en muchas manzanas, y pensar de qué manera podemos transformar eso en una operación extendida a partir de pequeñas intervenciones, ¿no? Como imaginar esas
esas cosas que quedan un poco obsoletas como oportunidades y como que ya existe como una red, de la misma forma que pensábamos esto de, bueno, de cómo entender a los edificios públicos, los halls, o como decía Silvia recién, los bares, como el espacio público expandido, bueno, incorporar como esas otras lógicas de cómo entrar adentro de la manzana a partir de cosas que ya existen. Mira, justamente hablaste de oportunidades, que es algo que también había destacado Emilio, y entonces la última pregunta es un poco para vos, Emilio. Además de estas oportunidades que todos han destacado, especialmente vos, Ludmila, ahora, ¿cuáles considerás que son las oportunidades en esta crisis, en este cambio? Y una cosa que a mí me parece importante decir al pie de lo que comentan ahora Mariano y Ludmila, es sobre, y lo que hace directamente a nosotros como arquitectos y arquitectas, yo creo que hay una cosa que a nosotros siempre nos fascina, que es tratar de encarar los problemas desde lo fácil, no de lo difícil. El microcentro, para poder ser convertidos a usos distintos, gran cantidad de edificios que tiene el centro, el área central, yo lo veo en términos, digamos, de intervenciones más que le den trabajo a más arquitectos, más por el lado de la intervención en edificios existentes. O sea, está bien que haya, como lo contaba Damián, que tengamos reflexiones sobre cómo tomar la oportunidad de los grandes edificios. Pero yo creo que acá, en la medida que a través de figuras como de estas legislaciones que mencionamos, es interesante que se vean, articulen posibilidades de gente que inviertan, posibilidades de que se revisiten propietarios de edificios, de inmuebles de oficina en desuso. Yo te digo, nosotros con el estudio veníamos haciendo desde el 18, 19, un edificio de 5 pisos por una gran empresa de abogados en la Torre Pirelli, enfrente de Retiro. En el avance de que íbamos remodelando piso por piso, apareció la pandemia y de los 5 pisos ya devolvieron 2. O sea, yo entiendo lo que dice Damián, porque lo comparto, de que uno empieza a ver el entusiasmo que vuelve al centro, pero es cierto que la modalidad del trabajo va a cambiar, o sea, mucha gente va a volver a trabajar en la interacción, pero va a aparecer cada vez más algo que ya viene pasando en los últimos 10, 15, 20 años de los usos de las oficinas, que es el trabajo de que las oficinas recientes no tienen la misma cantidad de puestos de trabajo que la misma dotación de gente que trabaja. O sea, que la gente deja de ir a su lugar de trabajo es una tendencia creciente que se recontra incrementó con la pandemia. Pero el teletrabajo es una cosa que parcialmente va a dominar. Entonces, cuando uno mira el centro, hay muchísimos edificios viejos, chicos, transformados, de unidades menores compartidas, que pueden ser más fácilmente convertidos en residencialidad, inclusive con residencialidades nuevas que la innovación de modos sociales traen, como esto que se llama el co-living, que es el conventillo, porque es el conventillo, el co-living es la pensión, ¿viste? No, volvamos al mito, ¿viste? Y a Goethe con lo circular. Pero que es interesante, digamos, particularmente en la captación de sectores más jóvenes, hay una tendencia a compartir lugares de estar y de higienizarse, distintos al de dormir, en situaciones compartidas. Yo creo que en eso, montones de Mariano y Ludmila, además de Damianes y Emilios, van a encontrar fácilmente la manera de hacerlo. Por eso dije en algún momento, creo que lo dije referido a lo de los barrios, que fue como la cosa distinta. Ni hizo falta un concurso internacional para que un genio venga a decirnos cómo dar vuelta a la casa de chorizo y no haya que salir al patio para ir al baño y la cocina, sino que lo fueron haciendo todo lo que le pusieron cabeza. Con esto va a pasar lo mismo. Ahora, la confluencia, y para cerrar y no extenderme en esta oportunidad de ahora, yo creo que el Estado tiene que ser un articulador, además en toda la generación de movidas culturales, de incentivo, todo lo que decía Silvia, que coincido totalmente, la reconversión de las galerías, el recuperar el mito a través de esos lugares. Me parece que el Estado está dando la muestra de algunos proyectos de ley. Yo personalmente creo en las unidades de gestión. Me parecería que si el Estado pudiera determinar una unidad de gestión, como fue Puerto Madero, mucho más fácil porque era una tierra única.
pero en la que puedan converger una serie de identidades, de situaciones normativas propias de ese lugar que por la emergencia están allí, pero no necesariamente en el resto de la ciudad, cómo intervenir en edificios existentes, licencias normativas, requiere muchas situaciones de ese tipo, más muchas políticas de incentivo, como lo tiene este proyecto de ley del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible que acaba de presentar la municipalidad, lo tiene la interacción entre propietarios de oficinas y potenciales inquilinos del proyecto de Manuel Socías, que es interesante porque tiene un poco los caramelos surtidos que vos ves en la visión, en la mesa que tenemos hoy, que es parte de la diversidad y se termina pareciendo a la diversidad de los usos mixtos. Estos proyectos de ley son como proyectos de ley complementarios y no son tres proyectos de ley que están diciendo de distinta manera lo mismo. O sea, después eso después si se ve o en otro momento es interesante. Ahora, si eso el Estado lo articulara alrededor de una agresiva unidad de gestión, como fue el plan de regulador de la Avenida de Mayo, Luis, en su momento, yo creo que, y para cerrar, porque hay una cosa que me parece importante, volviendo a la oportunidad, la pandemia es una oportunidad porque nos generó un conflicto. Y la verdad que la solución del problema la tenemos que encontrar mientras el conflicto todavía existe. Cuando todavía existe la cepa delta, ¿viste? Porque eso es lo que nos pone en situación de emergencia. Hay una tendencia que a mí me preocupa mucho, es que la gente tiene una desesperación por volver a la normalidad. Y como dijo alguien en una manifestación en Santiago de Chile, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces, mientras podamos encontrar situaciones sociales, políticas, técnicas, interesantes, mientras todavía estamos en emergencia, yo creo que es. O sea que hay apuro. De todos ustedes han sido, desde la variedad, hemos construido una riqueza de respuestas. La palabra que más se usó creo que es oportunidad. Y bueno, es momento tan importante de cambios y de transformaciones, y bueno, con Alicia siempre nos gusta en esta parte del evento hablar un poco de cómo seguimos con estos temas. Todo el tiempo que estaban hablando yo pensaba de alguna manera que había un montón de puntos que tenían que ver con nuestro próximo tema, que como están viendo es la reinvención de los espacios de trabajo, y bueno, además los han mencionado ustedes. Los espacios de trabajo justamente también son parte de esto, pensaba como en la ciudad, ¿no? Que también, como decía Luis, hay un montón de cosas que no son nuevas, y como esto de la ciudad y de la centralidad, que ya se venía hablando y ya se venía estudiando, de las oficinas también, porque empezaron a haber muchas transformaciones desde hace tiempo. Incluso, bueno, también hay una tendencia de sacarla fuera de la vía, de sacarlas fuera del centro, supongo que va a seguir. Es cierto que necesitamos espacios con otros, hasta contenidos simbólicos, diferentes de los que ya veníamos teniendo, un poco por la virtualidad, otro poco por las tecnologías, por los cambios en la sociedad misma, ¿no? Por la pandemia, que necesitamos otro tipo de control, de higiene, ¿no? Porque antes fueran sucias las oficinas, sino que yo estaba pensando que con el tiempo fueron cambiando mucho las oficinas, de manera que en algún momento, no sé si es exagerado hablar, pero hasta como que resultaban un poco como los no lugares, ¿no? Como que no tenían identificaciones propias. Y ahora también hay una tendencia cada vez mayor a personalizar mucho esos espacios. Esto de los espacios de encuentro dentro del trabajo, de la forma de trabajar un poco más, no sé, relajada, flexible, cómo decirlo, y que se están convirtiendo en espacios muy personalizados. Justamente vamos a ver Mercado Libre en la próxima oficina en la que trabajaron con los desarrolladores de Nómada. Alex Sacal es uno de los desarrolladores, y vamos a ver ahí eso, ¿no? La personalidad que tienen esas oficinas y cómo se constituyen de alguna manera en ciertos espacios memorables o espacios para la memoria, como diría Walter Benjamin, pero no colectiva, sino la particular. Así que bueno, y ahí nos va a acompañar también la arquitecta Mariana Tambusi,
del estudio Proyecto TK, que es una de las primeras personas que ha trabajado en el país sobre Facility Management, y que actualmente está también con mucho trabajo en el desarrollo de oficinas y que nos ha ayudado particularmente también a tomar este tema. Esto va a ser el 14 de octubre, así que los esperamos para entonces. Y después seguimos también con lo que es algo impactado por la pandemia, que son los espacios de salud. Todo tipo de espacios de salud que también van adoptando otras características y que han demostrado la capacidad, por eso le pusimos resiliencia en arquitectura para la salud, porque han demostrado que hay mucha capacidad de adaptabilización y de alguna manera, al mismo tiempo, de poder seguir adelante con muchos de los proyectos que ya había, ¿no? O de los programas. Enormes felicitaciones también de nuestra parte. Agradecerles muchísimo, fue un placer enorme. Así que muchísimas gracias, agradecemos a las empresas. Nos vemos el 14 de octubre y seguimos construyendo estas experiencias y compartiendo aprendizajes. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias.